Muy bien. Volar con la mochila propulsora es fácil. Usa el joystick analógico izquierdo para apuntar y cambiar de dirección y pulsa el botón cuadrado para disparar cohetes. ¡Sly! ¡Detrás de ti! Sly Cooper, has escapado de mi cámara de gas y destruido mi rayo de la muerte. Asombroso. Los Cooper siempre encontráis la forma de derrotar. ¿Siempre? Así que tú eras el que aparecía en segundo plano en esas viejas fotos de Latronius Mapachibus. ¿Qué edad tienes? La perfección no tiene edad. ¿Qué? ¿Eres inmortal? La venganza es el ingrediente principal del manantial de juventud. Me he mantenido con vida durante cientos de años con una dieta constante de odio y celos, esperando el día en que pudiese por fin eclipsar la fama de vuestra familia en el mundo. ¡Sly! Mis misiles no le hacen daño, pero parece que hacen agujeros en su blindaje. Dispara a los huecos que voy creando. Soy mucho mejor que tú. ¡Buen disparo, Sly! ¡Le has dado! ¡Oh! ¡Vaya un búho más resistente! No lo entiendo. Si conoces también a mi familia, deberías saber que mi padre tuvo un hijo. Si odiabas tanto a los Cooper, ¿por qué me dejaste con vida cuando robaste el Latronius Mapachibus? Porque quería demostrar al mundo que sin vuestro preciado libro, el clan de los Cooper no erais nada. Pues mira, ahí es donde te equivocas. El Latronius Mapachibus no hace al ladrón. Hace falta un gran ladrón para crear el Latronius Mapachibus. Ya basta, Sly Cooper. Se acabó. Acabaré contigo igual que acabé con tu padre. Así desaparecerá el linaje de los Cooper y el único maestro del robo será Clockwork. Eres el Cooper más débil al que me he enfrentado. Tienes que alcanzarle en la cabeza y destruirlo antes de que se activen sus circuitos de autorreparación. Soy yo. Azul 7. Flores. Nunca. Equipo de lava. Atiende. Y es juntos. Viviré. Inmortal. Redirigir energía. Cooper, nunca te librarás de mí. Clock. Me costó bastante trabajo, pero conseguí arrebatarle a Clockwork la última pieza del Latronius Mapachibus. Había acabado con cada uno de los cinco malvados. Raleigh, Magshot, la señorita Ruby, el rey Panda y por último Clockwork. Les había vencido a todos uno por uno, reclamando lo que me correspondía. Eso sí, nunca habría podido llegar hasta aquí sin la ayuda de mis amigos. Sé que esto no ha sido fácil para ellos y aún así han estado a mi lado todo el tiempo. Murray tuvo que echarle agallas para venir conmigo.
Sé que tenía miedo, pero no conozco a nadie que tenga más ánimo que él. Y gracias a Dios que está Bentley. Sin su experiencia, nunca habría podido bajarme de aquel tejado en París. No se puede pedir una pandilla mejor de amigos. Ay, ¿quién podría olvidar a la encantadora Carmelita? No creo que sigamos siendo amigos. Una vez destruido el rayo de la muerte de Clockwork, volvemos a jugar a polis y cacos. Pensé que iba a ponerme las esposas en ese preciso momento. Pero en cambio, cumplió su palabra y me dio la ventaja de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Uno. Sentí dejarla abandonada en aquella roca gigante, pero sabía que no tardaría en volver a verla.